caballeros, continuando con el Festival de Músicas del Mundo, en vivo online, queremos presentarle ahora uno de los grandes exponentes de la música del interior de Colombia, una de las agrupaciones con más trayectoria en nuestro país, ejecutando la carranga y la música tradicional de Boyacá. Es un honor presentarles a los Fiesteros de Boyacá. Llegó el fiestero mayor para traer la alegría. Ya le doy a mi Dios y a nuestra Virgen María. Un torbellino fiestero le venimos a traer con el sabor boyacense si lo quieren conocer. Bendita sea Colombia. Canciones a este bonito festival. Eso. Gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de volver a cantar, de volver a la tarima, que es lo más que nos gusta. Un saludo especial para todos mis paisanos, para todo Colombia y de verdad, Josecito, un homenaje a los que no alcanzaron a llegar, a los colegas, muchos de ellos se nos fueron durante este tiempo, pero para ellos un homenaje con música de la tierra, sí, señor Joelito. Los Fiesteros de Boyacá, hoy celebramos que estamos vivos, celebramos nuestra tierra y celebramos la vida. ¡Viva la vida y viva la música colombiana! Sí, señor. Por eso estamos de fiesta por Colombia. Y dice... Boyacá.
papá. Con el aguinaldo en tierra boyacense y la fiesta del acero en Sogamoso. Venga su merced y verá cómo se siente. Amigos y compañeros colombianos, ahí les dejo. Eso sí tenía la tía. Poquitas, pero tenía. Sí, la viejita, eso sí, ¿para qué? Muchas gracias, un agradecimiento muy especial a OM Producciones, que hace mucho tiempo, que estamos trabajando, que siempre ha estado metido con el folclor, con nuestras canciones, con el repertorio de la música campesina y los fiesteros de Boyacá. Gracias también a la Alcaldía Mayor, a la Secretaría de Cultura y Turismo por esta gran invitación, y aquí estamos con ustedes. Y que viva la fiesta. Sí, esta señora, canción abuelita, muy bonita, maestro. Homenaje a los llanos de nuestro país a través de los instrumentos típicos carrangueros, requinto, tiple, guitarra. Y no hay nada más bonito que un plenilunio, ¿no? Esta canción la hice cuando estaba pagando mi servicio militar y quedé desde, desde Argentina. Me llamaron para hacer una entrevista con esta canción, porque está sonando bonito. Esto dice así, para todos ustedes. Las inquietas payalas saltan justo a las orillas.
todos los campesinos de todo el mundo, un saludo especial para ustedes, a toda la gente que tiene que ver con el agro y más que todo nuestro país, un saludo especial. Y vamos a hacerle y vamos a echarle hasta que mi Dios, que es el que manda en la vida, nos deje. Por eso estamos aquí cantando. Muchas gracias a la gente, a OM Producciones, por la invitación. A la gente, sí señor, que nos ha hecho sentir en la casa, volver a hacer el regreso a las tarimas. Y me inspira una coplita, Joelito, que dice: cuando me vaya de aquí, tres cruces he de poner, una para despedirme, otra más para volver y otra para los dueños de casa que se hicieron tanto querer. Para la gente que nos ha recibido hoy, muy, muy bonito. Eso sí. Muy bien. Eso, José. Que Dios bendiga a Javier. Eso. ¿Sí o no? Sí, señor, claro. Que Dios bendiga a Javier, que nos trujo, y que Dios bendiga a Noé, que él hizo la cresta al gallo y las orejas al caballo y al piquito al Dios te die. Que Dios bendiga a Ana. Eso. Gracias también por invitarnos, por traernos, porque cuánto hacía que me lo había prometido y hasta ahora, por fin, bendito sea Dios. Por ser la primera vez que en esta plaza yo canto, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Yo sé que no es la primera ni la última. Vamos a hacerle. Sí, señor. Vamos a hacerle. ¿Y esto se llama incertidumbre o sí, me señor, equivoco? Porque, así es. Porque como dijo el toro, manos a la ubre. A la obra, hombre. Con mucho cariño para todas las paisanitas, para todas las paisanas que nos están escuchando, esta canción romántica de los fiesteros de Boyacá, y suena y dice: se derritió el chino y dice. Y este silencio acaba mi pensamiento. Regresa pronto.
bueno que lo tenía esa china, pero a yo no me lo dio. ¿Se lo dio a quién? Se lo dio al compadre Diego Disquera, lo mismo que a yo. No vaya a nombrar a Edison porque lo echan de la casa. ¿Eh? Claro, claro. ¿Con esta cuarentena y echado? No. ¿Le tocó con cuarentona echado? Bendito sea Dios, nos ha dado licencia de volver nosotros a con nuestras canciones. Y póngale cuidado, hay que grabar el otro, hay que grabar, ya son 13 trabajos discográficos y el que viene que son 14. ¡Ay! ¡Y nos fuimos! Con más canciones, mijo, ¿cuál viene? El clásico de los fiesteros de Boyacá, con esto nos dimos a conocer, o se dieron a conocer hace muchos años, ¿no? Todavía no nací, amigo, porque esta vaina, como donde me ven, soy ya con mis buenos 55 encima, ¿no? Cuando comenzó los fiesteros, usted estaba como yo, pollito. Sí, pollito, estaba puro pichón. Ahora está un gallo. ¡Fuimos! A ver, Riondo. Ya no quiero pasar por el arrayán, me parece que allí veo la china aquella. Ya no quiero pasar por el arrayán, me parece que allí veo la china aquella. Inesita, la que en ella me esperaba, la que tanto yo adoraba y escondida de la mamá. Inesita, la que en ella me esperaba, la que tanto yo adoraba y escondida de la mamá. Con mi taita bañé al pueblo y también doña Jacinta había bajado. Un miércoles con mi taita bañé al pueblo y también doña Jacinta había bajado. Nos topamos en la plaza de Julio Flores como en eso de la una después de hacer el mercado. Nos topamos en la plaza de Julio Flores como en eso de la una después de hacer el mercado. Se me ha volado. Ay, don Pacho, mire cómo le parece que la china Inesita se me ha volado. Qué tristeza que me dio esa noticia, casi que salgo corriendo dejando el mercado tirado. Qué tristeza que me dio esa noticia, casi que salgo corriendo dejando el mercado tirado. La música del mundo. Sí, señor. Online. De verdad, que mejor que un festival de estos, de uno se siente que está compartiendo con todos los géneros. Sí, señor. De verdad, algo bonito. Para todos los algo gustos. Hermoso. Miro para allá y para acá y para allá. Bueno, para allá. Para el mundo. Usted hágale, usted hágale. ¿Cuál canción viene, maestro? No me ríe de la pola. Anuncie la Super 6. Dice. ¡Upa! ¡Que vivan los campesinos del mundo!
soy un campesino alegre, con platique en el bolsillo. Soy amigo de los buenos, servicial y muy sencillo. Me gusta salir al pueblo los sábados y domingos. Me divierto y tomo trago y brindo con mis amigos. Yo me la gano luchando, me la gasto parrandeando. Ay, yo me la gano volteando, me la gasto parrandeando. Yo me la gano sudando, me la gasto parrandeando. Tristeza me da de ver muchos amargados, con cara de niños ricos, pero mantienen pelados. Otros que son gotereros, la pasan beba que beba, se la dan de muchas cosas, pero no gastan ni media. Y yo me la gano luchando, me la gasto parrandeando. Ay, yo me la gano volteando, me la gasto parrandeando. Yo me la gano luchando, me la gasto parrandeando. Y dice... Yo trabajo y me la gano y mantengo relajado. Y en el campo del amor, cumplido con las mujeres, muy difícil de atraparme, no vivo sin mis quereres. Yo me la gano luchando, me la gasto parrandeando. Ay, yo me la gano sudando, me la gasto parrandeando. Yo me la gano volteando, me la gasto parrandeando. ¡Uba! Como en los viejos tiempos. Ay, yo me la gano sudando, me la gasto parrandeando. Yo me la gano volteando, me la gasto parrandeando. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir. Que el campo sin campesinos existe sin existir. Sí, señor. Vivan los campesinos de nuestro país y de todo el mundo, Juelito. Con esta canción nos estamos retirando. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por la invitación. Gracias por tener en cuenta al folclor campesino boyacense. Cundiboyacense, santandereano y todo, ¿no? Claro, sí, señor. Somos los Fiesteros de Boyacá, una organización de hace aproximadamente 28 años. Dios los bendiga. Y nos fuimos de cerveza, tejo y parranda. Hay que invitar a Javier Mutis a jugar tejo, a ver qué... ¡Claro! A ver si totea, a ver si totea. A ver si revienta todas esas mechas. ¡Ay! ¡Jupa! ¡Artes y otra, Javier Mutis! Alegre pasó la vida, me gusta tomar cerveza. Yo la tomo sin medida para no sentir tristeza. Cuando me pongo a beber, canto al son de mi guitarra. Y así se me van las horas hasta que el sueño me agarra. Cerveza, tejo y parranda son las fiestas de mi pueblo. Los sábados y domingos todo el mundo está contento. Los sábados y domingos todo el mundo está contento. Cerveza, tejo y parranda son las fiestas de mi pueblo. Desde el pueblo hasta la enramada, tomando mis cervecitas me mojé en la madrugada. Yo siempre vivo contento, nunca me falta alegría. Cuando estoy jugando tejo, tomo mi cerveza fría. Cerveza, tejo y parranda son las fiestas de mi pueblo. Los sábados y domingos todo el mundo está contento.
domingo todo el mundo está contento. Cerveza, tejo y parranda son las fiestas de mi pueblo. Piensa bien con la cabeza, se le agota cualquier cosa, pero menos la cerveza. Que vivan los festivales y que se repitan siempre, para que se emborrache el pueblo parrandeando con ambiente. Cerveza de hoy parranda son las fiestas de mi pueblo. Cerveza y domingos todo el mundo está contento. Los sábados y domingos todo el mundo está contento. Cerveza, tejo y parranda son las fiestas de mi pueblo. ¡Que viva quien baila! Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Dios los bendiga. Yo soy Joel Quintana, director de la agrupación Los Fiesteros de Boyacá. Música campesina, música fiestera, música parrandera. Hace aproximadamente 22 años que nos conocemos con Javier Mutis, con OM Producciones, y haciendo canciones donde requiere el pueblo que estemos, allá estaremos con ustedes. Y agradecido con Dios nuevamente por esta oportunidad que nos da de volver a cantar y de volver a estar en la tarima. Continuamos en este segundo día del Festival de Músicas del Mundo Online. Y ahora con ustedes, La Real Charanga.
que vuelvas a soñar. Hay esa magia perdida. ¿Quieres bailar? Pa' que vuelvas a soñar. ¿Quieres soñar? Y ponerle amor a la vida. ¿Quieres bailar conmigo? Cariño. En el norte de Escocia vivo. ¿Cómo no? Sobre el sol de la noche. Mi gente, nosotros somos la Real Charanga. Venimos con mucho amor y mucha salsa bogotana para todos ustedes, así que ¡gózalo! ¡Vaya! ¡Sabroso como es! Puse en el silencio y con las dudas que sube.
de Gaita. Ay, no, no me dicen nada a mí. Silenciar la boca, el sabor, el mal valor y el mal sabor. Que diga lo que quiera, yo seguiré cantando. Bueno, esperamos nosotros que la estén pasando bien sabroso, así como la estamos pasando sabroso nosotros aquí en la tarima. Circunstancias, ustedes saben, especiales, pero aquí estamos para llevarles a ustedes toda la melodía, toda la salsa y todo el sabor de la Real Charanga. ¿Cómo? Thank you.
doy todo el corazón. Eres la dueña de mi amor, así como dice esta canción. Reina, para ti no más, te doy todo el corazón. Reina, para ti no más. Y este es el sabor de la Real Charanga. Este tema está incluido en nuestro más reciente trabajo discográfico. Se llama Para ti no más, es una producción y es una composición de nuestro inquieto director, que está por allá, el señor Daniel Díaz. Continuamos con este saborcísimo de la Real. Después de
quieres ver nuestra música, comunícate en las redes sociales con Real Charanga. ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! Y eso es salsita sabrosa para el espíritu, por supuesto. En esta época estamos todos un poquito tristes, ¿no? Por las cosas que nos están sucediendo, pero definitivamente no hay como la salsita, como la música para rescatar el ánimo, eso sí es cierto. Y la Real Charanga está aquí para eso, para ustedes, para que gocen, para que disfruten.
Esta es la Real Charanga desde Bogotá, Colombia, para el mundo entero. Claro que sí, venimos con lo mejor de la salsa bogotana, con todo el amor y todo el cariño para todos ustedes. Llegaste en una noche dominical, de blanca estrella y una luna singular. Llenaste de sentido a mirar de las personas que se hallaban de la mano en un lugar que iba a cambiar. Besaste con tu amor a quien te más puedo yo pedir. Linda, lindísima canción del maestro William Durán de la Real Charanga. Y
Dime si llegaste. Llegamos a tiempo, negrito. Yo creo que llegamos a tiempo. Para rumbearnos esto, ¿sí o no? De todas maneras, ratifiquemos eso. Llegamos a tiempo para claro la rumba. Claro que sí. Okay. Dime si llega a tiempo. Y nos vamos a despedir con esta, así que mil gracias por la invitación. De todo corazón, Real Charanga, para Colombia y el mundo. Así que dice. ¡Ajá! ¿Cómo están? Soy Daniel Díaz, director de la Real Charanga y violinista, compositor. Bueno, la impresión que yo tengo de On Producciones es que conozco a Javier hace mucho tiempo, es un man de una energía súper bacana, lleva mucho tiempo trabajando en esto, fue una alegría que nos invitara a este festival, y este festival de las nuevas músicas colombianas online me parece una iniciativa súper importante que está haciendo On Producciones. Y Javier, qué berraquera que lo estén haciendo, qué alegría que nos haya invitado a este festival tan maravilloso, después de tanto tiempo de no tocar, de estar encerrados, haciendo solo música y no poder estar en la escena, es un buen comienzo. Entonces, larga vida la Real y nos vemos pronto. Pásenla rico.
señoras y señores, y para cerrar este segundo día del Festival de Músicas del Mundo Online, OM Producciones Music International, Chicago Colombian Fest, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá, los patrocinadores y organizadores de este evento. Ahora con ustedes, unas leyendas del folclore colombiano, una agrupación con la que nuestra compañía OM Producciones ha tenido el gusto de trabajar durante los últimos 18 años, llevando la cumbia y la gaita a los 5 continentes. Y esperamos que sea de su agrado este gran show que los gaiteros de San Jacinto le van a brindar. Y bueno, sin más preámbulos, desde San Jacinto Bolívar están aquí los gaiteros de San Jacinto. Muy buenas noches, señores. Los queremos saludar de una manera especial, con gaitas y con tambores, con bellas composiciones que cantamos con esmero. Yo nunca me desespero cuando hago un verso distinto con ustedes, los gaiteros del pueblo de San Jacinto. ¡Ay, no más! De San Jacinto Bolívar en la gaita, de tus entrañas nació este folclor. De San Jacinto Bolívar en la gaita, de tus entrañas nació este folclor. Nuestros ancestros tocaban la flauta, acompañando la percusión. Nuestros ancestros tocaban la flauta, acompañando la percusión. Nuestros abuelos labraban el cartón con el fin de sacarles melodías. Nuestros abuelos labraban el cartón con el fin de sacarles melodías. Y una pluma de pato le ponía con una mezcla de cel y de carbón. Y una pluma de pato le ponía con una mezcla de cel y de carbón. Viva San Jacinto, viva tu folclor. Viva la gaita con su melodía. Viva el festival y a quien se le hace honor. Viva la feria de la artesanía. Viva San Jacinto, viva tu folclor. Viva la gente de la tierra mía. ¡Hombre! Doño Fernández y todos sus gaiteros representaron los reinos del mundo. Doño Fernández y todos sus gaiteros recorrieron los rincones del mundo y así representaron nuestro pueblo, y eso es lo que más nos llena de orgullo. Y así representaron nuestro pueblo, y eso es lo que más cambiaron la gaita por nada. Ya se fueron esos grandes juglares que no cambiaron la gaita por nada. Y en su nombre se hacen los festivales y la gaita es familiarizada. Y en su nombre se hacen los festivales y la gaita es familiarizada. Viva San Jacinto, viva su folclor. Viva la gaita con su melodía. Vive el festival y honor. ¡Viva la feria de la artesanía! ¡Viva San Jacinto! ¡Viva su folclor! ¡Viva la gente de la tierra mía! ¡Ay, no más! Thank you.
folclor. Viva la gente de la tierra mía. Viva San Jacinto, viva tu folclor. Viva la gente de la tierra mía. Muchas gracias. Un saludo en especial para la artesanía, la alcaldía de Bogotá, M Producciones y el Festival del Mundo. Esta música, para que lo escuchen todos esos seguidores de los gaiteros de San Jacinto en todo el mundo entero. Pensando en ti, ¡uba! Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te extraño, siempre vivo pensando en ti. Porque la vida es así. Siempre se quiere para sufrir. Porque la vida es así. Porque la vida es así. Porque la vida es así. Siempre se ama para sufrir. ¡Ay, hombre! ¡Ay, no!
sufrir. Para el mundo y Colombia, para que gocen nuestro folclore colombiano, la música de gaita, la cumbia que nos representa ante el mundo. Con ustedes, los gaiteros de San Jacinto, con esta canción, muchachos. ¿Te acuerdas del primer beso?
que te di. ¿Te acuerdas del primer beso y el último que te di? Yo me voy, yo me voy. Bueno, sí, los gaiteros de San Jacinto, en esta hermosa presentación, tocando esta música sabrosa, nuestro folclor colombiano, para todo el mundo, para que gocen. Mañana soy de tuna.
Notan que el pueblo es atento porque les brindan asiento y al poquito rato un tinto. Allí se sienten distintos porque ese pueblo es folclor y su artesanía mayor cada día más se destaca y se utiliza la hamaca para el rato de calor. ¡Hey! Jason Landero, el nieto del maestro Andrés Landero, nada menos que rey de la cumbia en México y en todo Colombia. Y aquí tenemos a su representante, que gracias, es su nieto. Maestro. Es un honor estar aquí con los gaiteros de San Jacinto en este gran concierto para ese festival de Chicago que nos acogió muy bien en el 2019 y que sigue llevando nuestra música tradicional por el mundo. Los gaiteros de San Jacinto y Jason Landero, un saludo especial a todos los que nos están viendo desde Europa. Tuvimos la oportunidad de estar hace poco allá. Dios mediante, maestro. El otro año estaremos en Europa, en México, en Estados Unidos, en Canadá. Un saludo a todos los cumbiamberos y a todos los amantes de la música tradicional de San Jacinto. Los gaiteros de San Jacinto. Para ustedes, nuestro folclore colombiano. OM Producciones, no podía faltar, maestro. Sí, señor. Nuestro aliado con la Secretaría y la Cultura de Bogotá, siempre llevándonos por el mundo entero. Pero está tu repertorio.
lleno de tierna poesía. Pero está tu repertorio lleno de tierna poesía, que la canta maña y el paya Antonio, Joaquín no la comería. Que la canta maña y el paya Antonio, Joaquín no la comería. Damián Bocio, a que lo escuche John Fuentes en el cielo. Gaitero de San Jacinto. Teófilo Gaitero, maestro. Sí, señor. Que nos recuerda a nuestro gran hermano John Fuentes. Este concierto dedicado para él y para todos los cumbiamberos que nos ven en el mundo entero. Que viva nuestra música tradicional, maestro. ¡Viva la cumbia! Jason Landero, con usted, hermoso, ese que tú tienes bien bonito. Dedicado a los campesinos del mundo y de Colombia. Campesino Cimarrón, maestro, esta canción incluida en el álbum El Último Cacique, homenaje a nuestro hermano, a nuestro gran maestro, Toño García, y que hoy día está nominado a los Latin Grammy 2020 como el mejor álbum folclórico. Así es, Jason. Eso. Campesino cimarrón que viene de la montaña, labrando con tu sudor tu tierra con la esperanza que al limpiar bien la parcela todas las semillas también te nacan. Si la cabañuela es buena, si cae la lluvia, si está en la plaza. El verano ya se ha ido, yo voy con café y panela, junto en mi burro mojino, a recoger la cosecha, María y Tomasa se van conmigo, agárrense la pollera que ya voy a vender mi cultivo. Festeja, campesino, festeja con tu cultivo, festeja, campesino, festeja. Que repique esa caja, compa, para que lo baile toda la cumbiambera. ¡Ay, no más, tambor! ¡Ay, no más, tambor! ¡Uba! ¡Ay,
diciembre que está muy cerca, ya vienen las navidades y los hijos míos que esperan que llegue mucho detalle. En esa fiesta bonita voy a reunirlo a mis amistades. Corro comida y enferma bailando cumbia, no hay quien me pare. ¡Opa! Festeja, campesino, festeja. Baila la cumbia con emoción. Que el andero te la canta. Baila la cumbia con emoción. ¡Que viva la cumbia! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que viva la gaita! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! Mi nombre es Gabriel Torregrosa Romero, director de los Gaiteros de San Jacinto. Con OM Producciones son décadas las de trabajo, las de llevar esta tradición nuestra de la cultura de San Jacinto, de los Montes de María. Y bueno, gracias a Javier Mutis, que siempre ha estado presente al lado de nosotros, trabajando por todo esto, por todo lo bonito de la cultura, de la tradición. Y bueno, feliz de estar con OM Producciones siempre.